La desconfianza ciudadana ante la vulneración de seguridad al sitio web de la registraduría aumenta al saber que sus datos personales están expuestos, que mueren y viven digitalmente en minutos y que no hay riesgo de protección digital en vísperas de una nueva jornada electoral. Se crea un ambiente de zozobra que no es recomendable para la paz y para las elecciones si de pronto gana el sí o el no. Siempre he dicho, ¿para qué votamos? Si las cosas las cambian en otra parte. Tras lo ocurrido ayer y ante la duda de lo que había pasado con su cédula, muchas personas se acercaron hoy hasta la sede principal de la registraduría en Medellín a ver qué había sucedido. Porque ayer cuando consultaron su punto de votación para el plebiscito del próximo domingo, se encontraron con que su cédula había sido cancelada por muerte e incluso con que no había sido expedida. Falta protección, claro. Porque si esa información la están cogiendo para hackearla, es porque falta protección y cuidado en la información propia de las personas o de los ciudadanos. Indignación, zozobra y burlas fueron las reacciones más replicadas en las redes sociales como Twitter. Yo estaba muerto según la registraduría, pero el ICTES buscó las esferas del dragón y me resucitó. Según la registraduría estoy muerto. En tu cara, data crédito. Lo que más preocupa a los colombianos es que aún se desconozca quiénes causaron los ataques cibernéticos y el por qué surtió efecto una sola vulneración de los supuestos 320.000 intentos de hackeos diarios que sufre el portal.